Vamos a ver nuestra fábrica en las faldas de Taitaimbaburá, para recordar los viejos tiempos de nuestros padres obreros santeños. Vamos por la hermosa campiña, a la ruta de casas de campo, para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra natal. Para ver grandiosos paisajes de mi linda tierra antueña. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos, caminemos por los valles, saboreando los frutos del campo. Vamos al monte, vámonos, mi amor, con todo el alma quererte allí. Vamos al monte, vámonos, mi amor, por salir de mi corazón. Gracias a toda la gente que está a través de Anteño TV, qué gusto, gracias por acompañarnos una noche más, gracias por permitirnos ingresar a su casa, gracias por dejarnos estar con ustedes dentro del Ecuador, en toda esta bella patria ecuatoriana, en sus diferentes provincias, y también a la gente que nos ve fuera del país, nuestro agradecimiento, a la gente que nos ve en toda América, en Europa, en el Asia, a todos los imbabureños, ecuatorianos que nos ven a través del mundo, para nosotros siempre es un agradecimiento. Hoy con un invitado de lujo, con un entrenador de baloncesto, categoría A, espectacular, triple A, como decimos aquí nosotros, un entrenador que conoce el tema, nos está acompañando el magíster Ronnie Rojas, gran entrenador de baloncesto del cantón, que fue del cantón Antonio Ante, hoy está en el cantón Ibarra, del cantón Otavalo, gente involucrada al baloncesto y gente involucrada a un equipazo como es el Club Piratas de Baloncesto Formativo. Para nosotros siempre es nuestro agradecimiento, gracias en lo que es las categorías formativas, así que nuestro agradecimiento a Club Piratas por permitirnos esta entrevista. Me está acompañando Ronnie Rojas. Ronnie, primeramente, muy buenas noches, gracias por aceptar una entrevista. Hola Alex, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad después de tanto tiempo, qué gusto volver a compartir mediante la pantalla, un saludo a todos los televidentes. Oiga, un saludo en el Coliseo, Luis Leoro, Franco y a toda la gente que está ya enganchada, estamos aquí en pantalla, un saludo para el Galo, para el Henry, para el Guandulcito, para el todos los que me digan Guandul, Hay que me guarden un asiento. Ahí está toda la gente que está sentada en el baloncesto, el Pablito, saludos para Pablito Villegas, oiga, un montón de gente que nos está viendo por los teléfonos allá, gracias por permitirnos revisarnos ahí a toda la gente del baloncesto, a la gente que está en la ciudad capital, un saludo en especial al doctor Enrique Chávez que nos dispensa su sintonía en la ciudad de Quito, gracias doctor, un gran abrazo a la distancia, siempre tenerlo usted con nosotros, y para hablar de algo que nos encanta que es el básquetbol. Mi estimado Ronnie, ¿cómo está el baloncesto? ¿Cómo está el baloncesto en categorías formativas en Club Piratas? ¿Cómo está ese gran trabajo que realizan ustedes? Bueno, Alex, te cuento que el club, más que todo la escuelita, está avanzando a pasos agigantados. Hemos contado en estos meses con mucha cantidad de niños que, por el tema del baloncesto profesional que está realizando en la provincia, pues es muy llamativo y pues vienen después vienen a entrenar. Y se quedan ya involucrados, ¿no? Con la familia Pirata, se quedan involucrados, ya se identifican con el color y pues hemos trabajado muy bien en lo que se refiere a las categorías formativas. Dentro del Club Piratas, en las categorías formativas, ¿cómo están organizados? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo funciona eso allá dentro del club? Sí, nosotros tenemos de todas las categorías, ¿no? Tenemos de mosquitos, pre-mini, en la categoría mini tenemos dos minis. Hemos trabajado en las categorías mini y femenino, que creo que es la que más se debe potencializarlo. Siempre yo me ha gustado mucho también trabajar en ese sentido con las mujercitas. Las U13 tenemos todas las categorías, U15 igual, y las U17 que terminamos de jugar el último torneo nacional. Se viene viviendo espectacular las categorías. ¿Dónde están entrenando? ¿Cómo es todo el trabajo que los desarrollan?
Sí, nosotros entrenamos en el Coliseo Menor, al frente de la Policía Nacional. Tenemos el Coliseo dividido en dos canchas reglamentarias, donde entrenamos por cada hora dos grupos. Entonces, por eso es que nos permite abarcar la cantidad de niños que tenemos y también hacer un buen trabajo porque tenemos prácticamente 6 aros reglamentarios alrededor de la cancha. Espectacular, saludos a don Carlitos. Ya me empezaron a llegar preguntas. Escríbanos nomás, escriba a la plataforma, con mucho gusto mande sus saludos con educación, cultura y tolerancia. Y nosotros aquí ya lo sacamos. Ya vamos con las más inquietudes que empezaron a llegar a la plataforma interna. Saludos desde, vean, nos están viendo desde Guayas, un gran dirigente deportivo, don Enrique Segura, allá en el Manso Guayas. Así que saludos a la gente que nos está mirando también allá en el Guayaquil. Oiga, mi estimado Ronnie, el trabajo del baloncesto requiere primero de un gran trabajo de técnicos. ¿Qué se debe enseñar en edades formativas para que el padre de familia comprenda qué es lo que se debe trabajar? ¿Se debe buscar el resultado primero? ¿Es esa formación? No, creo que el resultado es la parte segunda, por así decirlo. La primera debe ser siempre las bases, la formación dentro de todo el aspecto de la palabra, ¿no? Tiene que haber una formación integral. El niño debe jugar, debe divertirse, debe aprender jugando antes de que, no sé, he visto entrenadores que les hacen jugada a corta edad, a 9 años, 8 años, hacen as jugada, tablero. Y bueno, o sea, yo respeto cada decisión de cada entrenador, pero yo no lo hago, por ejemplo. Entonces, siempre tratamos de cuidar eso, ¿no? La formación del muchacho en el tema motricidad, coordinación, capacidades físicas, habilidades motrices básicas, todo eso se debe desarrollar antes de que el niño empiece en sí a desarrollar como así, como una técnica o una habilidad específica que es el baloncesto. El trabajo que lo va desarrollando de estos fundamentos, cómo recibe el padre de familia. Ya hay que educar también al padre de familia respecto a este trabajo, ¿cómo lo han hecho ustedes? Sí, realmente yo siempre lo he dicho, ¿no? El trabajo más duro es con los padres de familia, más no con los muchachos, porque el papá, al menos si fue deportista, siempre va a querer que el niño gane y le comienza a dar direcciones, le comienza a dar en pleno partido instrucciones de cómo debe jugar, de cómo debe hacer, y ahí se involucra un poco, choca con nuestro trabajo. Nosotros, si bien es cierto, yo al menos he tratado de que todos los papás deben saber cómo ubicarse, cómo comportarse en la cancha. Tienen su lugar, es más, yo siempre les digo, papitos, acá yo dirijo acá y ustedes en tal lado, porque no me gusta eso, ¿no? Y de pronto los papás, hay algunos que lo aceptan bien y entienden y apoyan. Lo único que les digo es, lo único que tienen que hacer ustedes es aplaudir, apoyar, falle o meta al aro, apoyar a todos los muchachos, nada más. Esa es la labor del padre de familia en estas categorías formativas. David Cáceres nos pregunta desde Yacucalle. Saludos, Alex, qué gusto volverlo a ver. Una consulta de mi hijo tiene 5 años. ¿Cómo puedo trabajar él en el básquetbol? Y también si puedo llevarle a la escuela esa inscripción. Saludos, David, qué gusto. Sí, claro, llévelo mañana a las 3 de la tarde, le estamos receptando la inscripción, no hay ningún problema. Recibimos de los niños de 4 a 5 años en la categoría mosquitos, 4, 5, 6 y hasta 7 años en la categoría mosquitos. Y cómo yo le diría a David, ¿no? Que lo haga divertir. Una vez que el niño le guste y le apasione este deporte y le agarre gusto, él solito va a salir con el baloncesto. Hay muchos niños que quedan frustrados porque desde cortas edades le metemos que lanza así, que dribla así, que hace este otro, y esto estaba mal, ¿no? O sea, el niño tiene que divertirse. Una vez que él se divierta, le guste, le ame este deporte, él solito va a decirle, papá, yo voy al baloncesto. Saludos a la gente que nos está viendo. Saludos a doña Natalie Hurtado, que nos está viendo desde la Plaza Shopping Center, desde las ceviches La Rumiñahui. Oiga, sí, lo hace con doña Natalie, que la tiene espectacular. Un ceviche de conchas, que pa' qué le cuento. Vaya, vaya, el ceviche de La Rumiñahui, ahí en el segundo piso. Ahí está doña Natalie. Doña Natalie, qué gusto que siempre nos vea pantalla llena. Para mí siempre es un agradecimiento que estar con nosotros. Ese trabajo que se lo va haciendo en el baloncesto. Hay padres de familia que se apasionan, van al pelado de 5 o 6 años, Ronnie, y a veces les veo salir de X almacén deportivo con tremendo balón de baloncesto. ¿Qué nomás se le debe decir al papito? Porque la ilusión de él es, tiene que hacerse basquetbolista. Yo fui basquetbolista, yo jugué los clásicos de mi bar, pero ¿qué le podemos decir? No, no, bueno, nosotros hemos manejado que cada niño que se inscribe también tiene su
sacamos en el tema vacacional la promoción de que tenga su propio balón, y nosotros le damos el balón adecuado para la edad. Entonces nosotros le decimos, bueno, vamos a tener, y hay papás que sí se acercan realmente. Les felicito a los padres de familia de nuestro club, porque sí hay, ¿no?, padres de familia que te comienzan a decir cosas como técnico, y también es lindo ese debate, ¿no? Pero hay padres de familia que sí te escuchan y te preguntan, profe, ¿qué balón debo comprar? ¿Servirá estos zapatos? ¿No sirven? Y ahí es bonito, porque saben que una persona está detrás de los niños y les está guiando correctamente, y creo que eso también es fundamental de los padres, porque se sienten respaldados con un entrenador que sabe y maneja más que todo el tema del baloncesto. Antes no nos ha pasado de que ha venido con un balón, bueno, van con el balón 7 que han tenido los papás guardados desde hace años. Entonces ese rato es, papito, tráigale el baloncito número 5. Sí, sucede. Ali López nos dice, excelente entrenador, gracias Ali, gracias a toda la gente que nos está escribiendo y a toda la gente que nos empieza a mirar y a mandar sus mensajes. Aquí está la plataforma, sigue escribiendo, no hay ningún problema, qué gusto. Saludos a la gente. Una pregunta, doña Ivonne Salazar, desde lo que es el Priorato. Saludos, profe Alex, una consulta. ¿Desde qué edad se puede aprender básquetbol? Perdón, Alex, no te escuché. ¿Desde qué edad se puede aprender básquetbol? Desde los 5 años. Yo creo que nosotros tenemos 3 niños que tienen 4 años. Ellos van a coger el balón, a divertirse, a lanzar, a jugar con el amiguito. Ellos no saben que están haciendo básquetbol, pero les gusta. O sea, esa es la clave, ¿no? Hacerles divertir, hacerles jugar ciertos ejercicios vinculados o tratando de ya irle involucrando el baloncesto en sí, pero a través del juego. Entonces, los muchachos ni siquiera se dan cuenta que están haciendo básquetbol, pero están jugando. Entonces, esa es la clave también del entrenador, que saber guiar, saber planificar el trabajo para las edades tempranas. Entonces, desde los 4 o 5 años, si el muchacho está apto, pues no hay ningún problema, lo podría hacer. Oiga, llegó para Anteño TV, ya está Johanna por acá, se incluye a lo que es esta entrevista, así que saludados a Johanna y a la Soñita, gran abrazo en la ciudad de Ibarra, que me contó y que nos sabe ver en el canal, a doña Soñita, un gran abrazo a toda la gente que nos mira en la bella capital. Mañana están de fiestas, oiga, mañana hay pregón en Ibarra, arranca las fiestas, hoy una serenata que para qué les cuento aquí en Ibarra, ¿para qué les cuento una serenata espectacular que se dio en Fábrica Imbabura? Y el domingo, y el sábado, 4 de la tarde, estamos en vivo y en directo desde Fábrica Imbabura con el Centro Cultural Antonio Ante, quien hace su sesión solemne. Ahí estaremos con los grandes homenajes a las grandes personalidades que tiene el Cantón Antonio Ante. Así que vamos a acompañar a toda la gente del Centro Cultural Antonio Ante este día sábado a partir de las 16 horas en vivo y en directo. A ver qué más tenemos. David Fari me dice, excelente entrenador y jugador de baloncesto. Saludos a Ronnie, gracias. Muchos saludos. ¿Quién más nos dice? Saludos, Alex. Saludos al profe. Saludos, Ali. Qué gusto a toda la gente. Siempre saludar a toda la gente que ama este deporte. Oiga, mira, Ronnie. Mañana, les cuento. Mañana se da la reunión de colegios. Y de los colegios de la Federación Deportiva Estudiantil vuelve el deporte colegial, que aquí lo vamos a auspiciar, lo vamos a apoyar y no les cobramos nada porque nos encanta el deporte colegial. Oiga, si viene este del baloncesto, ¿cómo se debe trabajar en las escuelas este deporte, el básquetbol, que muchos apasionan y que muchos quieren volver a jugar, ¿no? Sí, la clave es la masificación de este deporte, ¿no? Si bien es cierto, el baloncesto aquí en el Ecuador se lo practica no como el fútbol. El fútbol es un deporte popular, que creo que de aquí a la China lo saben jugar, pero en nuestro país al menos el baloncesto no tiene la acogida que debería tener, ¿no? O la importancia que se le da a otros deportes. Y ahí está la clave, ¿no?, de nosotros como profesores o docentes de educación física, implementar técnicas o planificar ejercicios, juegos, no sé cómo lo podríamos llamar, que vinculen el baloncesto en sí y que los muchachos se vayan apasionando de este deporte desde edades tempranas. Todo está desde las edades tempranas. Entonces, sí es importante en el tema de educación, tanto en la educación, guiar y tratar de llevar una buena planificación para poder masificar el deporte en las escuelitas. Mi estimado Ronnie, el baloncesto requiere un trabajo y una participación en diferentes eventos deportivos. ¿En qué torneos han estado participando y cómo han sido los resultados?
Sabes que desde que yo llegué a Piratas, jugamos el torneo nacional U15, quedamos a nivel nacional octavos, campeones de la Serie B, pero bueno, nos dejó afuera un punto de jugar el Final Four, que son los cuatro mejores a nivel de nacional. Jugamos el U12 con las chicas U12, quedamos séptimos a nivel nacional. Jugamos el U17, quedamos también sextos a nivel nacional en la rama masculina. Y también hemos jugado los torneos de la Copa FDI, del torneo de Antonio Ante, que lo realizó el Club Pumas. Quedamos campeones en Atuntaqui, quedamos tercer lugar en la Copa FDI, jugando contra Monster, San Pedro, Ate, equipos bueno, los cuatro mejores del país prácticamente. Nos ha ido súper bien, hemos realizado un gran trabajo en estas categorías. En este poco tiempo, creo que voy a cumplir un año de mi vuelta a Piratas y lo hemos hecho de la manera correcta y obteniendo unos buenos resultados. Oiga, un saludo para el licenciado Ángel Hernández, también gran otavaleño y el deporte de la canasta. Un saludo para don Eddie Sigüenza también, oiga, a la gente del básquetbol de Otavalo, a Luchito Lema que nos están mirando, a toda la gente que hace baloncesto en el cantón Otavalo, a Paul Sigüenza también. Gran abrazo a toda la gente que hace parte de este gran deporte, de lo que es el deporte de la canasta. Este trabajo que se lo va a hacer, se viene el campeonato intercolegial, lo viene. ¿Qué torneos a futuro tienen previsto con lo que es estas categorías formativas? Estamos preparándonos para el Nacional U11, el Nacional Mini, que arranca el 1 y 2 de octubre, al menos en las dos categorías, hombres y mujeres. También tenemos planificado ir a jugar el torneo Nacional U16, con nuestra categoría igual, con nuestros muchachos. Estos son lo que resta del año prácticamente, y los nacionales U13, a nivel de interclubes y a nivel nacional, ¿no? Tenemos unos encuentros internacionales en diciembre. Estoy en conversaciones con una escuela de baloncesto que hace como un tour por Latinoamérica y nos han tomado en cuenta a Piratas, pues, para jugar dos días con las categorías que ellos nos piden, ¿no? Entonces estoy prácticamente en la organización de eso. Tengo que confirmar esta semana. Si no mal recuerdo, es del 15 y 16 de diciembre que se va a realizar los torneos y vamos a jugar con las categorías que nosotros tengamos y que nos pide, pues, el profesor de allá de San Andrés, Colombia. Una Entonces, consulta media compleja. El baloncesto, obviamente, estamos hablando de tanto de hombres como mujeres. ¿Cómo está y con el mayor respeto y consideración, cómo está el tema de las mujeres? ¿Cómo ha mejorado el baloncesto a nivel formativo aquí en Imbabura? sí, y bueno, yo desde que el momento que ingresé a trabajar en lo que es el baloncesto, siempre he tenido mucha acogida con las niñas. En Piratas, la categoría, sin mentirte, éramos 8 niñas en la categoría U13 y ahora tenemos 30 niñas en la categoría U13. O sea, y la amiguita va y dice: "No, es que aquí está el entrenamiento y vengan acá". Y no tienes idea, hay 30 niñas que yo realmente, o sea, el otro año me toca hablar para dividir en dos y poner otro horario más, porque son 30 niñas en un horario. En pre-mini, que son las niñas de los niños de 8 y 9 años, tenemos alrededor de 30 niños, igual entre hombres y mujeres. Entonces, una cancha ya no nos abastece realmente. Entonces, de ley nos toca partir las dos para poder trabajar. Entonces, todo esto vamos a tratar de coordinar con los directivos del club, con los entrenadores, para el otro año dar otro, o sea, dar un buen servicio realmente a la comunidad y sobre todo que se apasionen del baloncesto los chicos que vayan al club. A ver, para don Carlitos Esteves, que nos está haciendo las inquietudes. Sí, mañana se reúne el deporte estudiantil o la asamblea del deporte estudiantil, donde se aprueba el calendario de competencias de los diferentes deportes a nivel provincial, a nivel de la provincia de Imbabura. Mañana hay la reunión en Federación Deportiva Estudiantil. Gracias a su señor presidente, al licenciado Edgar Ortiz, por la invitación que nos ha hecho. Ya ese evento mañana será lo que es la organización total de los diferentes eventos. Y con mucho gusto, nosotros al deporte estudiantil aquí le daremos su espacio, conversaremos de la planificación y del baloncesto, que ya se darán las fechas y las categorías. Para la gente que me está preguntando del deporte colegial, si se vuelve el deporte colegial, lo estaremos cubriendo en sus diferentes ámbitos, en diferentes escenarios. Así que estaremos dándonos la posibilidad, porque es un gusto apoyar a los jóvenes, a los chicos que hacen tanto el deporte de la canasta. A ver, mándame mensajes. Dice: un saludo para el magíster, un gran entrenador, César Vaca. Gracias, doncecita.
Yo también le quiero invitar a Spartan Gym, uno de los mejores gimnasios que tiene el Cantón Antonio Ante, al 0986480367, 0986480367, espectacular, vaya también. Y también se viene Skatum Food Quiz, un restaurante de comida rápida, 099-187-6296, aquí en el Cantón Antonio Ante, se viene acá. Oiga, ya lístese. Ya se vienen las caretas en Atuntaki, ya somos del canal que lo va a transmitir, ahí lo tengo, y le tenemos a los clubes, a la gente, a las agrupaciones, a los chicos que van a estar conversando, y se viene este gran desfile de comparsas en Atuntaki, que aquí en Atuntaki ya huele a careta, así que ya le cuento, ya huele a careta. Mi estimado Ronnie, el baloncesto avanzado y ha crecido a nivel de las diferentes escuelas, se ve diferentes clubes. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista técnico? ¿Cómo están a nivel de la provincia de Imbabura? No, yo creo que es espectacular el crecimiento que ha tenido acá en Imbabura el baloncesto, ¿no? Y a nivel nacional, se podría decir, porque en un torneo del U12 que nos inscribimos estaban de cerca de 22 clubes en el torneo. O sea, imagínate, a nivel nacional. Entonces, yo creo que el baloncesto, todo lo que se viene dando ahorita con la llegada de jugadores nacionales a otros países, el tema de David Arcila que fue a Argentina a jugar en un club igual, potencializa y cada vez los muchachos ven eso y quieren mejorar y quieren ser mejores y quieren entrenar para llegar a conseguir algo semejante a esto. Entonces, siempre va a ser bueno tener los referentes, tanto como jugadores o como clubes que participen en torneos de liga nacional, en torneos nacionales formativos de menores, siempre va a ser importante eso, ¿no? Entonces yo, la verdad, aquí en Imbabura, es digno de felicitar a todos los entrenadores, a todos los dirigentes que llevan a cabo esta labor, ¿no? Sin ver los colores, pues yo lo felicito y animo, porque este deporte prácticamente nos ha dado todo y hay que ser gratos con eso. El baloncesto hoy en la actualidad está jugando Piratas, gran cantorneo que lo está haciendo y mucha gente ha levantado coliseos llenos en diferentes partes del país. Prácticamente se juega coliseos llenos, si es Liga Pro o cualquier liga, así que no me hagan rela, cualquier liga que se esté jugando porque está dando resultados. El básquetbol, oye, va hacia un tema ya de profesionalización en diferentes categorías. ¿Tendremos un monstruo de deporte en próximos años, Ronnie? Sí, sí, eso es lo que se aspira, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, la verdad. Y yo creo que vamos por buen camino. Me dio gusto saber también que el Club Spartan va a ser casa en el Julio César Hidalgo. Ajá. Un coliseo que era emblemático. Yo me acuerdo cuando jugábamos los torneos de apertura y clausura de Pichincha, pues jugábamos en el Julio César Hidalgo y después ese coliseo quedó cerrado para jugar Ecuaboli. Y es uno de los escenarios más lindos en los que como jugador y como entrenador le gustaría estar ahí. Claro, felicito a Spartan, va a jugar allá, por ejemplo, los partidos de vuelta de los playoffs contra Piratas. Oiga, yo quiero saludar a un chiquito, a un negro bien chiquito de la capital de la República que entrena en el parque ahí en pleno centro, en la Carolina, a José el Negrito Bando. ¡Pepe! ¡Qué gusto que esté siempre cuando ve de básquet, siempre se enlaza este negro! Gran abrazo, ve, mi querido negro, y a toda la gente que hace básquetbol. Siquiera así nos saludamos a la distancia y eso me da un gusto saludar. Salud, a ver, doña Carmita Andrade, saludos, profe Alex, qué gusto, gran entrenador, gran trabajo. Una consulta, el trabajo debe ser en base a procesos. Un proceso en un niño, ¿cuántos años, cuánto tiempo debe entrenar baloncesto? O sea, ¿cuántas horas diarias? Creo que doña Carmita nos pregunta, ¿cuántas horas diarias debe entrenar menores? Nosotros tenemos que saber primero el principio de individualización en el entrenamiento, que cada niño es distinto. No hay una varita mágica que cogemos nosotros y decimos ¡blum! Jugadorazo, no. Todo está en base al talento, en base a la constancia, en base a la disciplina que el niño tenga hacia el deporte, cualquier deporte, sea baloncesto, natación, todos los deportes. Todo se basa a un método, a un principio del entrenamiento deportivo, que es el principio de individualización, donde cada niño tiene sus tiempos de aprendizaje. Entonces nosotros no podemos pretender que el mismo niño tenga el rendimiento que el otro niño. Son niños muy distintos, a uno le cuesta más hacer la entrada, al otro niño le cuesta menos hacer el lanzamiento, y hay que respetar todos esos procesos. Nos hacen una pregunta, un saludo al magíster Vinicio Pillajo y a toda la gente también que nos está mirando conectada. ¿El trabajo en el baloncesto en fundamentos, desde qué edad debe iniciarse? Desde que
Bueno, el de fundamentos se inicia prácticamente desde los 7, 8 años, ¿no? Donde ya el niño tiene una noción realmente del deporte que está practicando. A los 4, 5, 6 años el niño prácticamente va a jugar. 7, 8 años ya tiene noción realmente de lo que está haciendo y se va vinculando ya realmente a los fundamentos técnicos. Y los fundamentos se los debe hacer siempre, sea jugador profesional, sea jugador de 15 años, de 13, sea el mejor jugador del mundo, siempre debe trabajar fundamentos. Muchas gracias a toda la gente que nos está haciendo las inquietudes que me están preguntando. Oiga, nos están preguntando desde Pregunta, San pregunta. Gabriel, desde el Carchi. Oiga, saludos a la gente del Carchi. Ahí está el Magíster Javier Villasís, entrenador de baloncesto en San Gabriel. Saludos, Alex. Una consulta para un debate. Antes hacíamos marcación zonal, ahora personal. Hemos vuelto a zonal y nos están. ¿Qué opinión tiene? ¿Hemos progresado en el básquetbol? Saludos a Javier. Sería bueno definir la categoría, porque a partir de los 17 años tú inclusive puedes defender en tu cancha, pero individual. Pasan los 17 años y puedes jugar zona. Yo pienso y lo que uno sabe realmente es de que la FIBA implementó este tema de la defensa personal desde categorías formativas por el desarrollo motriz y el desarrollo específico del deporte de los niños. Entonces, el niño tiene que ser hábil para jugar el uno contra uno. Entonces, es importante enseñar que el niño debe desenvolverse solo. Entonces, tiene que aprender a jugar individualmente y también colectivamente. Entonces, ahí va una mezcla de procesos de planificación para que en sí sea llamado un equipo, ¿no? Porque de nada me sirve tener un jugador excelente que pueda hacer solo uno y los otros cuatro no vean ni el balón. Entonces, ahí está el trabajo y la mano del entrenador. Pero yo lo veo muy bien, ¿no? Yo creo que respondiendo a la pregunta del profe, nos ayuda mucho a trabajar un poco también la parte física, que es la fundamental del jugador de baloncesto hoy por hoy. Nunca se le tomó en cuenta y hoy prácticamente es la base de cualquier deporte, el trabajo de fuerza, el trabajo físico. Entonces hay ciertos entrenadores que no trabajan eso, piensan que es dale, dale, solo baloncesto, pero sí tiene mucho que ver todo este tema. Oigan, les voy a dejar una entrevista que se viene y no se la pierdan por este canal. Es de carácter internacional esta entrevista. Vamos a conversar sobre una de las vías del deporte que se llama el deporte municipal, porque hoy ya están unos amigos lanzándonos así la mano y están pidiéndonos algo, pero nos están mezclando el deporte formativo, el profesional con el municipal. Vamos a traer un experto para que usted lo escuche, para que analizamos qué podemos hacer. Todo el mundo vamos a aprender, vamos a dar ideas, vamos a ganar con esta entrevista. No se la pierda. Gracias al Observatorio Público de Política del Deporte del Ecuador que nos hace esta conexión. Saludos a la gente que nos está viendo. A ver, Carlitos Arellano, saludos, Alex. ¿Me puede indicar dónde, me podría repetirse dónde son las inscripciones, de qué horas, dónde puedo ir a inscribir a mis chicos? Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche en el Coliseo Menor, que queda al frente de la policía o al lado del Estadio Olímpico Ciudad Ibarra. Vaya al Estadio Olímpico Ciudad Ibarra, ahí está el Coliseo Menor, frente a la comandancia, ahí le encuentra al profe, para que usted lo vaya y pregúntele al profesor Ronnie Rojas, entrenador de baloncesto, ahí lo va a encontrar, visítelo, converse, ahí puede usted acercarse, ver, llevarle a su niño, a su niña, y conversar con grandes profesionales que tienen todo esto. El futuro de Piratas, en categorías formativas, ¿qué es lo que tienes previsto a largo plazo? Lo que tenemos, por así decirlo, ahí al frente nuestro es los torneos nacionales 11 y el torneo 16. Tenemos los torneos que te había dicho internacionales, que esperemos que nos vaya súper bien también en el tema este, con la Academia de Baloncesto que viene desde Colombia. Y prácticamente cerraríamos el año con eso. Nos teníamos que reestructurar para el próximo año, ver las categorías y planificar hacer el plan operativo anual de nuestra escuelita para poder saber qué es lo que vamos a enfrentar, los torneos competitivos, los torneos de preparación, los torneos que son para que se diviertan los muchachos. Nosotros siempre, desde la llegada, pues hemos tratado de diferenciar, ¿no? Un torneo de preparación, un torneo competitivo y un torneo que sea para masificación. Entonces, tratamos de llevarlo a cabo de esa forma. Lo que se viene ahorita, pues desearle el mejor de los éxitos también al club profesional que está en este momento jugando,
espero que esté ganando, pues, y eso también nos motiva mucho a nosotros a seguir como escuela, ¿no? Sí, al club profesional hay que felicitar y a toda la gente que hace Piratas para nosotros siempre es nuestro agradecimiento. Saludos a Patricia Vaca y a toda la gente que está enlazada a través del canal, siempre nuestro agradecimiento. Oiga, mi estimado Ronnie, también el básquet, aparte de sus jugadores, de la parte de la dirigencia, aparte del trabajo, depende de unas personas, que en este caso son el arbitraje, los señores árbitros. Ha habido un recambio generacional, el arbitraje ha estado creciendo de a poco. Yo personalmente lo veo que no. Yo creo que falta un poco más en las capacitaciones, falta un poco más en el tema de torneos, de darle la importancia que realmente necesita el arbitraje. Es parte del juego, es parte del partido en sí, entonces nosotros creo que dejamos a un lado todo eso. Como me decía un amigo entrenador, me decía, cuando un entrenador hace algo mal, hay sanción. Cuando el niño o el joven deportista hace mal, hay sanción. Cuando el padre hace algo mal, hay sanción. Pero ¿y cuando el árbitro hace algo mal, hay sanción? Entonces, un árbitro puede definir el partido o no, o sea, es así, ¿no es cierto? Pero yo lo he tratado de, como te digo, yo creo que en el medio nuestro se encuentran árbitros que sí saben del tema, se han actualizado, pero sí, para mi parecer, sí falta un poquito más de actualización, de recambio, de que haya gente que se involucre nueva en el arbitraje, porque hay gente que no quiere ser árbitro, hay gente que no quiere ser árbitro. Es digno de felicitar a una chica que con 16 años está en la asociación de baloncesto de arbitraje y está empezando a pitar, y chica de 16 años. Entonces imagínate que todos los muchachos se metieran de lleno en esto, también tendríamos un buen recambio, tomando en cuenta las generaciones que van saliendo y dando la aposta, ¿no? Sería buenísimo eso, pero en nuestro medio no hay pocos, no hay mucho. Oiga, estamos con un experto en el tema de baloncesto formativo y gracias a la cantidad de personas que han hecho las inquietudes, todo mundo vamos aprendiendo lo que es este hermoso deporte de la canasta. Y el padre de familia a veces acepta el resultado. Unos aceptan, otros no aceptan, otros a regañadientes, otros ahí. ¿Cómo ves tú esa educación que debemos generar en el padre de familia? Porque los papitos somos los modelos, lo que miran los guaguas, ellos aprenden, ojo. Sí, la educación creo que viene de la casa, ¿no? Los valores y el tema cultural mismo creo que vienen desde nuestras raíces. Nosotros como entrenadores corroboramos bastante o ayudamos, colaboramos en el tema de la formación integral de los muchachos, ¿no? Me gusta a mí mucho trabajar en el tema de la disciplina de los chicos, de la responsabilidad, inculcarle valores que más allá de que sean excelentes deportistas, sean buenas personas, ¿no? Creo que eso es lo más importante de todo, que al final del día o al final cuando no sé, los muchachos ya tengan sus 20 años, digan, no, gracias a usted, profe, por, qué sé yo, inculcarme. Eso creo que es a nosotros nuestra graduación, por así es nuestro diploma, que te digan esas palabras. Entonces, yo creo que de parte de padre y nosotros haciendo la labor correcta como entrenadores, pues sí se puede formar niños educados, niños buenos deportistas, buenos estudiantes, buenos hijos, buenas personas. Oiga, un saludo a un crack del básquetbol en la época. A ver, la gente de la época del 70, del 75 al 80 y pico. Al Chagra Romero está con nosotros, así que un abrazo al Chagra, gran basquetbolista que tuvo la provincia y el Colegio San Francisco. ¿Cómo no acordar esas finales? Willy Natación Imbabura nos dice, saludos cordiales, mi estimado amigo don Alex Hurtado, saludos a Ronnie, un excelente entrenador. Los resultados no son de la noche a la mañana, son procesos a largo plazo. Eso es lo que tiene que entender el dirigente. Es muy difícil a veces cortar procesos. Esto es de paciencia, mi estimado Ronnie. Sí, es paciencia, constancia. No me gusta utilizar la palabra sacrificio porque creo que todos aman este deporte, entonces no creo que lo hacen obligado. Entonces yo creo que es constancia, disciplina, el entrenamiento invisible que muchos de ellos no lo hacen. Piensan que con una horita en el club es suficiente. Pero ¿dónde está el tema de dormir temprano, de la alimentación, de practicar en la casa? No hay esa cultura del deportista aquí. Entonces nosotros tratamos de inculcar todo esto en nuestros muchachos y obviamente esto es a largo plazo, ¿no? No es de la noche a la mañana, como te decía, no tenemos una varita mágica que hace jugadores, jugadorazos.
Hola, saludos a toda la gente. Búsquele a Ronnie, me está preguntando dónde. Repito, en la ciudad de Ibarra lo encuentra en las categorías formativas, frente a lo que es a la Policía Nacional, junto al Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra. Ahí está el Coliseo Menor de Federación Deportiva Imbabura. Y ahí está. Un saludo al ingeniero Fredman Gómez Curado, que también nos está mirando en pantalla. Saludos a toda la gente que está a nosotros. Gracias por habernos acompañado. Ronnie, ¿qué le decimos a toda la gente que nos ha mirado? ¿Qué mensaje le damos al padre de familia? Y gracias por habernos concedido esta muy bonita entrevista. Sí, no, muchas gracias, Alex. Saludos a todos los padres de familia, amigos que se han conectado en las redes sociales, que están pendientes del trabajo que uno viene realizando. Es muy importante que se entere la comunidad del trabajo que capaz no es muy sonado, pero sí lo venimos haciendo con mucha pasión, con mucho amor y los resultados pues están a la vista, ¿no? Sigan practicando este deporte. Creo que este deporte es uno de los más lindos. Nos ha dado todo a los basquetbolistas, nos ha dado prácticamente todo. Entonces, respetemos esto, vayamos con ganas. Si no es en nuestro club, obviamente les invito al club nuestro a unirse, pero si no es a nuestro club, pero practiquen algún deporte, ¿no? El deporte realmente salva vidas. Entonces, yo creo que eso es lo más importante después de todo. Oiga, nos siguen llegando mensajes, nos dice, a ver, Willy, el profe de natación, nos dice, la gente nunca quiere ser parte del proceso, pero sí quiere ser parte de los resultados. Y a veces exigimos resultados, y eso debe trabajarse con, oiga, Ronnie, antes que se me vaya, antes que se me vaya, el seguimiento es clave dentro de los procesos en categorías formativas. Sí, obviamente. Por eso es muy importante realizar una batería de test al inicio de la temporada ¿Ya? y al final, ¿no? Inclusive hay algunos clubes donde lo realizan a la mitad de la temporada y al final, para saber nosotros el crecimiento de los muchachos, ¿no? Cómo están en la parte física, en la parte anímica, en la parte técnica. Todo se hace en seguimiento, inclusive el seguimiento fuera del club. Cómo están los estudios, Ajá. es parte fundamental, ¿no? Del deportista. Oiga, a mí me gusta cuando veo esos entrenadores que llegan el mes o llega la parcial y en vez de pedir la asistencia, cuánto pague, están pidiendo la libreta de calificación. Para seguir entrenando hay que ser buen deportista, buen atleta. Y bueno, les van ayudando a toda la gente que está con nosotros. Doña Rosy Guzmán, excelente mensaje, éxito, Proferón. Proferón, gracias por esta muy bonita entrevista. Y gracias por hacernos enseñar y por aprender. Muchas gracias a ti, Alex. Muchas gracias a toda la gente que ha estado conectada. Pues les envío un abrazo y ojalá les pueda tener aquí cerca en el club. Vaya, 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 Club Piratas. Lo encuentra en la ciudad de Ibarra, frente a lo que es la Policía Nacional, en el Coliseo de Menores. Ahí está Ronnie Rojas, un gran entrenador. Me despido a usted. No se separe de nosotros. Acompáñenos el día sábado, 16 horas. Estamos desde Fábrica Imbabura, con la sesión solemne del Centro Cultural Antonio Ante y con más temas de gente. Gracias a los chicos, gracias acá al Pancho y al Mateo. Nos despedimos. Hasta Antonio TV, del Colectivo 1. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Alex. Chao.